Este Parlamento está llamado a representar la soberanía de Europa y debemos, señorías, estar a la altura de lo que ello significa hoy. Nuestros pueblos no son menores de edad, ni colonias de ningún fondo de inversiones. No conquistaron y defendieron su libertad para entregársela a una oligarquía financiera. Esta ha sido la legislatura de los grandes escándalos fiscales. Los papeles de Panamá, los papeles del Paraíso, LuxLeaks, Cunex y tantos otros. A nosotros quienes nos dictan las políticas son los movimientos sociales y ciudadanos. Y nos dicen compromisos obligatorios ya, renovables, producción y consumo local. Esto es una estafa y les recuerdo que en este Parlamento estamos ante todo para servir a nuestro pueblo. O nos tomamos en serio la justicia fiscal o la ciudadanía perderá la poca confianza que le queda en estas instituciones. Tenemos que tomar partido por la justicia fiscal. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas, la crisis de los refugiados no se resuelve con policía, se resuelve con una política responsable. Ninguna persona puede ser retornada a un país donde puede ser objeto de vulneración de derechos humanos. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo. Trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras. Ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan destruyendo la dignidad de Europa. Seguimos en pie, voz en alto, diciendo no a la constitución de las multinacionales, no al Z. Se confirma lo que llevamos mucho tiempo gritando en las plazas, que esto no es una crisis, es una estafa. Señorías, conciliar es vivir y la vida debe estar en el centro de nuestras políticas. Nuestra primera fidelidad, a la que todas las demás deben supeditarse, es con los ciudadanos que nos han elegido. Ellos no están en los pasillos de este edificio, ni en los hoteles que rodean esta Cámara. Pero recuerden, ellos son los soberanos y tarde o temprano pedirán cuentas de lo que se ha hecho en su nombre.